Buenos días, buenos días, buenos días, Chinumil está por ahí ya registrándose a la gente, muy buenos días, buenos días, saludos a todos, y como siempre yo hago, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ya empezaron a llamarme por aquí, estamos en un live, bueno mi gente, saludos, Raúl Hernández que está por ahí, vamos a ver quién más dice buenos días, familia Díaz Nieves, saludos, muy buenos días... Eh, bueno, mi gente, estamos gozando, estamos gozando. Y ya, oye, estamos ya en picada, llegando al día de la Madre, de las madres. José Luis Andújar Santiago, muy buenos días. Así que, miren, mi gente, ya ustedes saben. Luis Aguayo y el té, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que lo dejé allí. Mi gente, ustedes, ustedes vacilan con ese té, pero ustedes no tienen idea del sacrificio que yo hago tomando el tesecito ese. Víctor José, saludos, buenos días. Mi gente ya saben que este domingo es Domingo de las Madres, así que va a estar de madre el domingo. Edwin Quiñones, saludos, buenos días. Es bien importante, mi gente, que pues, este, pásenlo, ¿verdad? Con su madre, aquellos que no tienen a su mamá, porque eh, Julio Joría, saludos, pasó eh, a morar con, con nuestro Padre Celestial, eh, ¿verdad? Este, nuestro pésame pero bien importante bien importante que este Ángel Rovena, saludo eh, bueno Ángel Rovena, envíame un texto envíame un texto eh, por el por aquí por el por el inbox así que mi gente vamos a este domingo vamos a disfrutarlo en familia eh, pues, acuartelados aquí en las casas porque eso es lo que estamos haciendo estamos aquí acuartelados pero bien importante que lo pasemos en familia y, y en familia y disfrutemos mi gente mire Dice el live. 787-650-6944. 787-650-6944. Eh, mira, Charilyn Candelaria, ¿cómo tú estás, mi hija? Tanto tiempo. Bendiciones. Espero que estén bien. Todos ustedes allá, la familia. Qué sabroso, qué bueno que esté por ahí, Charilyn. Eh, Luis aguay está por ahí. Ariel, háblame de la camiseta. ¿Y a quién se dedica, ¿A quién se la dedicas Hoy, oye, para hablar que ustedes están pendientes a todos. Oye, a ustedes no se le escapa nada. Saludos al compay. Ah, eso sí. Le iba a preguntar ayer al compay, pero como, ¿sabes? Estábamos serios, pues dije, no, no no le voy a preguntar al compay si somos compadres o no. Pero no va vacilen. Gamaliel Santo está por ahí. Saludos. Mi gente, mire, 650-6944. Eh, 650-6944. Jessica Mario, te, lle te, te llevo siempre. Oye, que usted, usted, usted dejen el vacilón. Saludos Orlando Colorado que está por ahí. Eh, mi gente, 650 6944 650 6944, no, no, no me no me saquen del tema. Este, saludos Julito Michel. Mire, mi gente, ¿Por qué el 650-6944? Pues mire, eso tiene una explicación. 650-6944. Saludos desde Rincón y gracias. Solo espero ahora las puertas para culminar todo. Muy bien. Mire, En todo este revuelo hemos tirado unas ofertas que de hecho, que de hecho. Jesús Figueroa, saludos Jesús. Oye Jesús, tengo la pieza. Mira a ver si te dan permiso. Para que vengas un momentito aquí a casa, instalamos eso y salimos de eso, que hace calor, como dice mi amigo Bonnie Cepeda, calor. Mira, 650-6944. Voy a explicar ahora por qué 650-6944. Pues usted sabe que nosotros tiramos eh, unas ofertas que de hecho, de hecho, se lo voy a adelantarles de ahora. Quédense tranquilos, cojanlo con calma. Pues se acuerdan que yo estuve hablando con. Me hicieron una llamada desde Washington. Y usted sabe que nosotros tenemos conexiones en todos lados. Pero hice. Recibí, ¿verdad? Una llamada desde Washington. Y me dijeron: Oye, Ariel, tienes que bregar con la situación. Y yo, mire, lo que está pasando. Oye, no hay excusa. Eh, así que. El Día de las Madres. El Día de las Madres. Vengo obligado, vengo obligado. Eh, no porque yo quiera, por instrucciones de Washington. Así que tiene que estar todo el mundo el domingo pendiente. No sé a qué hora, pero el domingo va a haber, va a haber. Va a haber promo en la página de Codepol. Así que usted tiene que estar pendiente. No puedo decirle mucho nada, porque es que me tienen pillado. Pero vamos a hablar mejor de lo que es el 650 si no es 44. En las promociones anteriores. Muchas personas llamaron diciendo, mira, es que el teléfono suena y sale como si estuviera desconectado. Pues ¿qué pasó? Que estuvimos en conversación con la persona que nos trabaja el sistema este, de redes y, y, y lo que es el cuadro y demás. Y es que el 506-8311, el 506-8311, ese proveedor del servicio específicamente de ese teléfono, cuando recibió todo ese boom, colapsó. Y esas cosas, pues nosotros no las sabíamos, porque siempre hemos trabajado con ese número. Pero lo que hicimos fue que mantuvimos, ese número se mantiene, pero ahora, para todo ese revoluda de llamada, todo ese boom de llamadas, todas las promociones de ahora en adelante van a salir, todo, digo, los teléfonos se mantienen iguales: el 506, el 421, el 503, el 501, el 708-8311. Todos esos teléfonos que terminan en 8311 se mantienen, pero estamos añadiendo a las promociones y a la plataforma de Codebola, el 787-650-6944. Ese, ya el proveedor nos garantizó que ese no, correcto, colapsa por el volumen, pero ese, eso es un teléfono que está en una nube y nos dijeron que se podía coger miles y miles y miles y miles de llamadas y que no iba a colapsar. Así que pues, pero como viene algo el Día de las Madres por instrucciones presidenciales, pues entonces vamos a esperar que pase el lunes, martes y miércoles con el 650-6944. A ver si, si es verdad que no le cae por ella el piano y no se estropea el tele, el, el, ese numerito. Buenos días, familia. Otro día más. Bendiciones. Oscar con me saludo. Oye, qué sabroso. Mire, esta mañana yo abrí los ojos. Primero que me levanté con un dolor de cabeza de siete pares de gandules. Este. Ah, gracias. Gracias, eh, no sé, no me acuerdo, ¿verdad? Me disculpa, pero gracias a la persona que me escuchó en un live eh, diciendo que yo quería gandules, me trajeron los gandules, me trajeron gandules para sembrar gandules. O sea que próximamente en los huertos de Don Flow, de eh, Don Toño Tablita y de Tío Siso van a haber gandules. Así que estamos gozando y bien importante. Otro socio que también se comunicó, que me escuchó algo hablando de los, de, la, de los PX. También, gracias. Se lo agradezco. Este, pero ya me explicaron todo. Lo que pasa es que yo también compré las tiendas militares y pues no sabía los horarios. Rapito me llamaron. No vayan a pensar lo que no es. Eh, dejé mensaje el domingo. Dejé, espérate, espérate, espérate. Brian, ¿quién tú eres, Brian? ¿Qué? Dejé mensaje el domingo y no me devolvieron la llamada. Oye, pues bien fácil, bien fácil. Deja mensaje ahora o me escribes aquí por el inbox y yo cuando termine, yo cojo el condureto este. Adiós, mire, ese se parece a mí. Yo cojo el aparato este y rapidito paso para que te llamen. Mi gente, son muchas personas, no se crean. O sea, esto está, pero, 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 pero heavy. Aquí hay un, aquí hay un movimiento de llamadas. Eh, una cosa increíble ayer estuvimos hasta tarde trabajando con las personas que manejan este saludo desde Nahuabo May Ramos eh, estuvimos hasta tarde trabajando con las personas de, de sistema y para que ustedes tengan una idea eh, desde el 1 desde el 31 de marzo desde el 31 de marzo ayer ayer desde el 31 de marzo ayer por ese número 5068311, han entrado sobre 10.000 mil llamadas. Eh, y eso pues nos llena de satisfacción. Estamos muy bien, estamos felices, estamos contentos, estamos haciendo el trabajo. Nos hemos mantenido bajo esta pandemia haciendo el trabajo. Y, y eso es lo que importa, el servicio que se está dando. Pero mire, 10 mil, sobre 10 mil llamadas, para los empleados que tiene Codepola yo tengo que definitivamente reconocer y darle un aplauso a todos los empleados, a todos los promotores, a todas las personas que nos están dando la mano contestando esos teléfonos porque es humanamente, diría yo, casi imposible lo que ellos están haciendo, así que a todos ustedes que llaman, ¿verdad? Yo les pido que tengan ese, ¿verdad? esa 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 consideración por si acaso esa llamada no llega, mire, vuelve y trate. Este, o me escribe por las redes sociales si usted me escribe ahora y yo no le contesto en el momento le voy a pedir que tenga también esa consideración porque oye se está trabajando yo estoy haciendo los ID es mucho el trabajo no es una sola ID siguen o sea siguen llegando fotos siguen llegando fotos y llega un momento en que oye eh, hay que parar porque 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 de verdad que eh, eh, nos cansamos porque somos seres humanos, aún estando aquí en la comodidad de nuestras casas ciertamente pues hello eh, eh, es totalmente eh, eh, es diferente yo quisiera hacer rato estar en la oficina definitivamente eh, tengo una libertad allí puedo 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 ir al vuelto puedo o sea puedo hacer un montón de cosas que aquí en casa este, estoy limitado y lo mismo pasa. Con los demás este, empleados de Codepola, ¿verdad? Que están en sus casas haciendo el trabajo. Así que le pido consideración. Este, pues porque estamos haciendo el trabajo. Y mire, 10.000 mil personas para todos los que estamos aquí trabajando, es un zafacón de gente. Eso es mucha gente de verdad. Y seguimos nosotros dando la batalla. Así que es bien importante. Saludos, Ernesto, desde Fajardo. Este, es bien importante que ustedes tengan ese espacio, tengan esa consideración con nosotros. Que mire, a todo el mundo se va a llamar. Si usted no se le llamó hoy o no se le llamó ayer, mire, escríbame. Escríbame, que yo rapidito me muevo y hago el mejor intento para poder llamarlo. De verdad. Pero a veces yo estoy, mire, con un teléfono aquí, otro aquí y este micrófono acá. De verdad, que no. Pero lo estamos haciendo, que es lo importante. Saludos, pongan un polígono para socios. Ay, Dios mío. Estoy hablando. Estoy hablando, hello, estoy hablando del teléfono. No me hablen del polígono, por favor. Yo sé, yo los entiendo. Pero no me hablen del polígono. Voy a hablar del teléfono. Por favor. Eh, Todavía están llamando para los ID. Sí, 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 sí. Todos los días. Mire, yo hago el ID, lo pongo en el sobre. Eh, perdón, se trabaja, se procesa. Pero antes de que ese ID yo se lo entregue a mi amiga La Cartero, la que me llama por las mañanas, ustedes saben, la cartero. Antes de yo entregarle todos esos ID, hay una persona que lo llama y le dice a usted: Hello. Usted es Ariel Torres. Sí, quiero corroborar con usted su dirección. ¿Por qué? Porque en este ajoro puede ser que yo, copiando su dirección, haya puesto un numerito mal, una coma mal, una letra mal. Y queremos asegurarnos de que esa correspondencia no regrese. Tengo que decirles que Polígono y Almería. Por favor, ese que acaba de escribir Polígono y Almería, a un favor. Bójalo de aquí. Sácalo. Sácalo porque es que me tienen nervioso ya. ¿Sabe? haría las una almería, haría un polígono. Por favor, estoy hablando de las cartas ahora. Entiendan eso, mano. Bien, continuamos con las cartas. Sería mejor varios polígonos en todo Puerto Rico. Ay, Dios mío, Padre amado. Dame paciencia, señor, dame paciencia, señor. Bien. ¿De qué era que estaba hablando? Ah, de las cartas. Hasta el día de hoy no, buenos días, Erick Díaz. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna carta de vuelta. Y eso es, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de la forma correcta. Verificando las direcciones, verificando que toda la información de usted esté bien. O sea, estamos haciendo un proceso que por eso mucha gente dice: Mira, yo solicité y todavía no me ha llegado el ID. Claro, claro, porque estamos haciendo las cosas. O sea, tenemos una línea de trabajo. Que estamos, eso se llama quality, este, quality Control. Tenemos un Quality Control para evitar que, oye, que si se envíe una carta, que esté regresando. O sea, y, y para mí, para mí, eso es sumamente importante. Porque aquí está hablando de mi amiga la cartero, que tiene que ir para allá, entregarla. Después me la va a traer, y me dice, mira, bruto, tú no sabes escribir. Te faltó esto, te faltó lo otro. Ayer me llamaron para el ID. Gracias por el servicio. Mira, ve, muy bien, Juan Ramos. Eso es lo que quiere decir es que, mire, se está haciendo el trabajo, pero nos tienen que dar ese espacio. Para nosotros poder, ¿verdad? Depurar y limpiar y hacer las cosas común y que le llegue eso a Edith como debe ser. Ya me llegó el email, muy bien. Ah, bien importante. Mire, estamos haciendo unos cambios en la página web. Esto es bien importante que lo sepan. Estamos, ya envié mi foto, muy bien, Kenny Pérez. Estamos haciendo unos cambios en la página web. Y estos cambios son bien interesantes. Ustedes saben que mucha, el polígono, como en los Estados Unidos, con lo último, de los muñequitos y, y la tecnología. Fíjate, yo podía esperar ese comentario quizás de, de Alexis Valentín, de Adán, pero de ti, Troy, que tú eres un hombre serio. Tú eres un tipo, tú eres un tipazo. No, no te dañes, por favor. No se dañen. Estamos hablando en serio. Voy a tratarle. De, ¿De qué estaba hablando? Ah, de la página. Bien. Miren. Este. Ok, pues te envío una carta preguntando por el polígono y el nombre de Pero van a seguir. ¿A qué cogiste un buen life? Oye, compórtense. Compórtense, no se tomaron el té, tómense un tececito y déjenme hablar tranquilo. Polígono almerico, fichó, mire el otro Felijosa, bendito sea el señor. Vaya, papi Felijosa, vi los taquitos que te estabas jampeando, papá. <laughs> Ay, jole, está tirirí, tirirí, tiririrí, Buenos días, Ariel. Calma mi gente, la prisa no deja nada. Recuerde que somos 100%, por... chacho, date quieto. Mire, vuelvo. Este, eso mi cogetó suave, mi gente. Mire, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos trabajando con la página web y en estos días se le están haciendo unos cambios. Un cambio bien significativo en la página web es que ahora, cuando usted llena la solicitud, y escúcheme bien, pues esto usted se lo puede decir a su pana, cuando llenes la solicitud, lo que vas a hacer ahora es que la llenaste, pam, pam, pusiste toda esa información y estamos añadiendo, estamos añadiendo en la página de internet que también puedas hacer el pago a través de PayPal. ¿okay? Que eso no existía, pues ahora se va a estar añadiendo y eso va a estar trabajando en estos próximos días. Ahora, ahora, cuando usted llena la página de internet, eh, yo la solicitó en la página de internet, automáticamente usted le da enviar. Usted está recibiendo dos correos electrónicos. Uno es una copia exacta de la solicitud que usted llenó. Y el segundo correo electrónico es una carta, ¿verdad? Es un correo electrónico de bienvenida, donde le dice a usted, no tan solo eh, un mensaje de mi parte, ¿verdad? Dándole la bienvenida a Coepola sino también que le está diciendo cuál es el número en caso de emergencia te está diciendo eh, el correo electrónico a dónde vas a enviar tu foto eh, te explica los horarios eh, de oficina y también te tiene todo todos los beneficios ¿Se acuerdan los beneficios los últimos que añadimos un montón de beneficios tanto en casos civiles casos criminales este casos administrativos y sobre todo Bien importante, casos en el Tribunal Apelativo y en el Supremo, todo eso está también puesto en ese correo electrónico. Así que es cuestión de que usted lo lea, ahí está todo. Pero cuando digo todo, es todo. Así que es bien importante que usted, ¿verdad? Aquellos que ya son socios, pues lógicamente saben de lo que estoy hablando. Pero si un pana suyo, ¿se acuerda? Vecino, ¿se acuerda como es verdad? ¡Vecino! Acabo de decir Ariel, el Chudel, ¿sabe quién es? ¿Quién? Oye, el Chudel. Ah, sí, Ariel, ¿qué dijo? Que la página web de Codepora ya cambió. ¿Cómo que cambió? Oye, entra ahí, pon todo tu información y vas a recibir un email. ¿Un qué? ¡Un email, coño! ¡Ah, pues yo lo hago ahora! Y así está. Se ayudan. Ve, Usted le explica al vecino. Y ve. Y nos vamos entendiendo. Y el vecino va a recibir un email de confirmación. Pero lo recibe en el momento. Actualmente, con el boom que hemos tenido, con las ofertas que hemos tirado, pues, estos correos electrónicos, cada persona lo está enviando en el momento de la que está procesando la solicitud. Y oye, es más trabajo. Pues para poder trabajar con todo eso y hacerlo mucho más rápido. Ahora el mismo sistema, según entra la solicitud, le, le contesta a usted con un correo electrónico. Eh, coño, si no entienden así, pues ya tú sabes, yo hay que. Esto es así, para Lo estamos haciendo, mire. Bien fácil la vida a todo el mundo. Y también estamos añadiendo lo de PayPal. Así que otro cambio que estamos haciendo en la. Bueno, ya eso ya se hizo. Ahora la página está en español. Y también está en inglés. So you can see our page in Spanish, also in English for the people that speak English or the people that just understand English. You know what I'm saying? Pues bien, así que puede ver la página en inglés o la puede ver en español. Eh, muy bien, mira, pues Pablo de Jesús lo hizo así. Así que es bien importante y de hecho, de hecho, es más fácil, es más fácil y es más rápido hacerlo por la web que también llamar a la oficina porque todo el mundo está también resolviendo yo estoy enviando casos a qué le recibiendo casos a qué le está llamando y pues mire si nos ayudamos todos y vamos directo a la web al www.codepola.com a dónde oye www.codepola.com usted entra ahí www.codepola.com ve como se le grita al vecino y automáticamente llena la solicitud y Aún así, toda la información de Codepola está en la página web. Bien importante. A usted lo van a estar llamando, escúcheme bien, a usted lo van a estar llamando del 787-650-6944. 787-650-6944. Eh, y lo van a estar llamando para corroborar que la información que tenemos suya es todo lo que está ahí en sistema, es lo correcto para enviarle su ID. Es bien importante que usted esté pendiente y conteste. Tiene que contestar porque si no contesta está frito. Porque entonces lo ponen a un ladito y siguen llamando a otras personas y cuando terminan con esa persona vuelven y lo llaman a usted. Pero para que no pierda el tiempo o su tiempo, tiene que estar pendiente al 787-650-6944. 787-6650-6944, que es el numerito que está aquí en este live. Eh, la foto para el ID, ¿dónde la envío? Eh, Figueroa, Figuecarta. La foto para el ID la van a enviar a fotos, fotos, con S, fotos, a la b Punto guru Si no, usted va a la página de Codepola, si no va a la página de Codepola, mire bien fácil. Hay un email ahí que es info molón punto envíela por ahí también. Ese yo la recibo aquí en mi celular. Y automáticamente yo voy a hacer lo mismo, lo voy a al forward a fotos, molón punto guru y eso me lleva a la computadora. Me lleva aquí. Y yo rompo por ahí. Hacer ID. Miren, sepan, ¿verdad? Bien importante que sepan, ¿se puede pagar el año completo? Sí, se puede pagar el, el año completo. Lo pones ahí mismo en la solicitud. Eh, eso lo preguntó Pablito Fonseca. Miren, este vaso, miren qué bonito. Tiene el logito de Codépola y por la parte de atrás dice, yo soy depora Esto es un vaso muy, está diseñado, eh, wow, me siento como otro tecnología... Eh, esto es un vaso muy eh, refinado, un vaso diseñado. Como pueden ver, de la parte del frente tiene el logotipo de Eco de Pola. Eh, este eh, logotipo eh, es en laser. Esto fue este, hecho en laser. Eh, y es el mismo, la misma máquina, eh, la misma maquinaria, eh, laser, que se utiliza para hacer eh, los cambios en sus armas de fuego. Eh, por la parte posterior. También se le añadió el yocico de pola. Ustedes saben que hashtag eh, yocico de pola. Y este vaso es una nueva tecnología. En este vaso usted, por ejemplo, si usted va a echarle un whisky con agua de coco, ve eh, con el hecho de usted poner poco hielo, porque es bien importante saber, ¿verdad? Un vaso grande. Pues usted va a trabajarlo de esta forma, mire. Usted le va a echar hielo. Whisky y agua de coco. Repito, hielo, whisky y agua coco. Entonces, este vaso tiene una nueva tecnología. Me estuvo explicando este, Víctor eh, Herrera que usted puede echar el whisky con agua coco y si usted se demora cuatro o cinco horas con el whisky, pues el vaso se mantiene frío con ese poco hielo. ¿ves? Inclusive, usted puede servirse un palo de whisky con agua coco, que entiendo que no debería ser así, pero si usted empieza a tomárselo hoy y termina tomándoselo mañana, se mantiene el whisky con agua y coco frío ahí. O sea que esta nueva tecnología lo va a ayudar a usted a poder disfrutar eh, continuamente de, de, de su bebida favorita, en mi caso, que es el whisky pinch con agua y coco. Así que este vaso con esta nueva tecnología, eh, que es bien atractivo, yo lo voy a estar sorteando, ¿verdad? Lo voy a estar no, sorteando, no, perdón. Yo lo. Yo, se hizo una trivia. Y la trivia que está corriendo en las redes sociales, es desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas. La pregunta hubiera sido mejor, ¿hasta, a, 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 hasta cuándo existiría, pero esa contestación no se la tenemos. Pero sí le podemos decir a ustedes que, mire, desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas. Y usted me tiene que decir la fecha y bajo qué ley y me tiene que enviar la contestación por este inbox la primera persona que lo conteste la primera persona que lo conteste yo le voy a tirar una foto y la hora ya está y es por el inbox de esta página no vaya al WhatsApp no vaya no me lo envíe por email no me la mire hasta por YouTube me ha escrito no es por aquí y la persona yo voy a buscar la primera le voy a tirar la foto con su nombre, tiene que poner la contestación, su nombre y su número de teléfono, para yo mostrarlo aquí y decir, mire, fulanito fue el que se lo ganó. Y eso se lo vamos a estar regalando. ¿Qué ejercicio usted va a hacer? El leerse la ley 168 del 2019. Y automáticamente yo lo voy a llamar, y digo, mira, pásate por aquí por casa, te lo voy a dejar en el buzón, usted lo recoge y se lo lleva y ya usted por ahí puede empezar a tomarse su bebida favorita en este tipo de vaso, que es una nueva tecnología. ¿eh? También tenemos como nueva tecnología, esas sí, no, no se las puedo regalar. Está la mascarilla de Cogepola, están a 11 uh -huh. dólares, eso es el precio que están por ahí. Así que si a usted le interesa, lo que ganan son muy poquitas ya, se mandaron a hacer 100, eso es una edición, edición este, limitada, son a 11 dólares. Y esa pues tienen que llamar al 787-421-8311. 787-421-8311. Y si usted cree que la convención de Codepola no va, está equivocado por la Convención de Codepola, pudiendo a Dios por delante, va. Ayer estuve en comunicación con la gente del Hotel Costa Bahía. Allí están trabajando, están poniendo aquello, mire, a otro nivel. Y estamos esperando que todo esto se normalice para romper conjuntamente con la gente del hotel una promoción de siete pares. Oye, que le va a caer política el piano en esa convención el piano no va a tocar porque va a tener mucha polilla y vamos para allá así que si usted está interesado en separar la convención va a llamar al 787 421 8311 787 421 8311 oiga muchas personas me han escrito ariel estoy esperando que me lleguen los 1200 para llamarte oiga espere al domingo créame esperen al domingo el domingo es que viene por instrucciones del presidente. Y como viene por instrucciones del presidente, esperen al domingo, al domingo. Usted tranquilo, usted tranquilo. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan aquella frase, aquel que decían, a cada piojo le llega a su peinilla? Pues cójalo con calma. Eso ya viene por ahí. El domingo viene a otro nivel. Así que estemos pendientes. Buenos días, Ariel, de aquí, de Ca eh, Cañuela, barrio Cubuy. Oye, muchas veces estuve allí en el barrio Cubuy, pues yo trabajaba... O tenía el negocio de las comunicaciones, me pasaba metido ahí en las torres, haciendo trabajo ahí, en las torres de, del viejo Dávila, de Dávila, que tiene unas torres por allá. Así que mi gente, eso es lo que hay. 787-650-6944. El domingo nos vemos. Muy bien. El domingo. Ah, será para la promo, sí, porque yo me no salgo de aquí de casa, yo estoy aquí metido. este Y de hecho, eh, gracias a la gente de Bucanan, del PX. Eh, por eh, permitirnos eh, a los militares ¿verdad? y al personal este, que puede entrar a la comisaría eh, repartir los días para que la gente pueda comprar. Eh, para mí es muy importante, porque ya en las tiendas militares no hay pinch. El pinch solamente se consigue en Bucanan. Eh, no sé qué ha pasado, por favor. Si alguien de las tiendas militares, eh, Epi Jiménez, que es el director de FINA, eh, ves este live, por favor, haz las gestiones para que por lo menos tres o cuatro, cinco, hasta diez vagones de pinch puedan comprar para que se suplan en las tiendas, eh, las tiendas militares, eh, alrededor de que, que están en la isla, alrededor de la isla. Eh, porque no, no, no es justo que solamente buscan a en el pinch. Eh, gracias, eh, tenía que quitarme eso del sistema. Es muy importante para mí que el pueblo eh, tenga suministro suficiente. Si Luisito Vigoroso se entera que no hay pinche en Puerto Rico, puede haber un problema. Eh, aquí, no, no, esto puede ser una, una crisis eh, a otro nivel. Así que, bien importante, mi gente, que sepan que ahora pueden usar el 787-650-6944, 787-650-6944. Repito. Mira, desde las parcelas Falú. Oh, yo tengo gente ahí las parcelas Falú. Eh, saludos. Eh, sí, gente buena. Uh. 787-650-6944. Gente, me voy a poner a hacer ID porque después empiezan a joderme ustedes. Mira, coño. Ariel, no he recibido el ID. Y es por culpa mía por estar aquí jodiendo y vacilando con ustedes. Haz el bien y no mires a quién. ¡Vecino! No. Es a mami. ¡Mami! Bendición.